el 31 de mayo de 1962, el día de la creación de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. 20 años después, en 1982, poseía en sus alforjas el mejor crédito de un guerrero ante una situación de crisis. Su pleno adiestramiento, día y noche, volando desde bases en tierra y desde un portaaviones, con su reconocido verbo de guiar y encaminar, buscando siempre la excelencia de todo cazador sigiloso y efectivo. Su agresividad sin estridencias, su sentido de lo humano, con un trabajo en equipo hacia una visión común. Extensa tradición de servicio a la patria, especialmente sirviendo con honor y sacrificio durante el conflicto del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, allí, en nuestras Malvinas. Y es por todo ello que ha sido condecorada con la distinción Honor al Valor en Combate. Más de 1000 horas de vuelo con sus aeronaves Tracker S-2E y Bandeirante Embraer 111 en misiones de alto riesgo con amenaza aérea y antiaérea. Las historias que se transmiten de generación en generación sobre las misiones casi imposibles, los nombres de los que lo entregaron todo sirviendo a la patria, los que sirvieron en tierra, los que empujaron proyectos y en conjunto todos los que una vez cumplieran la misión se retiraron aunque nunca se fueron, porque es imposible dejar de lado ese vínculo de honor y gloria. Perdura por siempre la satisfacción de haber hecho las cosas bien. El búho aún despliega sus alas. Y con él, nuestro orgullo crece y nuevas generaciones se integran a esta gran escuadrilla, esta gran familia unida en valores inalterables. Hoy, ya 60 años después, expresamos un superlativo agradecimiento por todo lo vivido y decimos que el único día fácil fue ayer. Cuando se hizo evidente en aquel año 1982 que los viejos y gloriosos aviones Neptune, avión que tuve el honor de volar durante varios años, llegaban al final de sus vidas, la Armada Argentina toma la decisión de dotar a su aviación naval de un nuevo avión de exploración. Son arrendados 2 aeronaves Embraer 111 a la República Federativa de Brasil. Estos aviones estaban basados en la planta Embraer en San José dos Campos. En la primera mirada sobre estos aviones, la sensación que brindaron fue un tanto pobre en consideración de las misiones de guerra que deberíamos cumplir. Un avión ejecutivo, devenido en explorador, excelente planta propulsora, 2 turbohélices, muy buena autonomía, 6 horas y media aproximadamente, notoria afectación en su capacidad operativa, ya que carecía de todos sistemas antihielos. Con la capacidad de portar coheteras, pero fueron entregados sin armamento alguno, colocándolo en una posición de total indefensión. Un radar AN/APS 128 sectorial, 240 grados por delante, debido a que estaba instalado en la nariz del avión, cubierto de un domo que lo hacía muy distintivo. Traídos estos 2 aviones a nuestro país, las primeras tareas que debimos realizar fue, en primera instancia, instalar un sistema MAE que carecía, un sistema MAE de concepción nacional, medidas de apoyo electromagnéticas, similar al que ya estaba instalado en los aviones Tracker, adiestrar nuevas tripulaciones y fundamentalmente con ese sistema MAE y en coordinación con unidades de superficie de la Armada, buques tipo 42, confeccionar la envolvente del lóbulo radar para este avión. Es decir, determinar alturas y distancias en que esta aeronave podría ser detectada. En definitiva, medir la sensibilidad de ese lóbulo radar respecto a la posición del avión, con la mayor precisión posible para minimizar incertidumbres en la zona de guerra y operar con mayor tranquilidad.
El 21 de mayo nos trasladamos a la que sería nuestra base de asiento hasta el fin de la guerra, allí en Río Gallegos, donde ya estaba destacada la escuadrilla de la Armada Antisubmarina con sus también gloriosos aviones Tracker Sol 2E. Escuadrilla que con un loable esfuerzo había configurado un aeródromo de campaña haciendo uso de esa vieja pista que en el pasado había sido parte integrante de una estación aeronaval, con su torre de control, con su sistema de combustible, diseño y hasta un tacón portátil. Es dable reconocer que fue un gran mérito traer estos aviones a nuestro país, ya que, debido a su muy buena autonomía y cumpliendo trayectorias norte y sur respecto de las Islas Malvinas, podía extenderse aún hacia el este de la Isla Soledad, es decir, hacia el este del meridiano de Puerto Argentino, lo cual le otorgaba una mayor fortaleza comparativa con los aviones Tracker en relación a las áreas a cubrir. El objetivo táctico prioritario permanente fue el de detectar, localizar toda unidad de superficie inglesa, en particular sus portaaviones, pero además de eso cubrir lo máximo posible nuestro mar argentino. ¿Para qué? Para quitarle la mayor posibilidad de incertidumbre posible a nuestra propia aviación, ya sea la de transportes en sus traslados del continente hacia las islas, como así también de nuestra aviación de ataque. El 22 de mayo empezamos nuestras operaciones y de manera ininterrumpida con 2/3 misiones de guerra hasta el fin de las operaciones. ¿Cómo era un vuelo tipo de exploración? El vuelo de exploración es prolongado, es silencioso, está embebido en la virtud humana de, además de reconocer las propias fortalezas, ser consciente de las limitaciones y amenazas existentes. En el prevuelo recibíamos, además de la información de meteorología, todo aquello en relación a el área de guerra, en particular respecto a las unidades de superficie inglesas contraaéreas. Además, respecto a la presencia de posibles patrullas aéreas de combate, llámese el avión Harrier. Y con toda esa información, que no era abrumadora, íbamos al avión. En el avión desaparecían todas las tensiones y surgía un profesionalismo de alto valor que conservábamos durante las 6 horas y media de vuelo. En nuestro traslado hacia las islas íbamos a un nivel alto para ahorrar combustible y ya en la zona de guerra descendíamos un vuelo rasante para cumplir con un plan de búsqueda radar, un plan de misión radar, que estaba determinado por la misión asignada, como así también por el alcance de detección radar para ese día, es decir, por la performance del radar de ese día. Y en cada uno de esos puntos de misión radar ascendíamos a unos 3.000, 4.000 pies máximo y haciendo uso de las 3 escalas que poseía este avión, dábamos unas 15 vueltas de antena, segundos interminables y de máxima adrenalina, ya que éramos conscientes que estábamos siendo absolutamente indiscretos. Y con la información recogida por el radar, como así también por el MAE, equipo MAE que nos advertía permanentemente cómo los distintos sensores de las unidades inglesas nos estaban detectando, volvíamos al vuelo rasante con un brusco cambio de rumbo para escapar de la zona que, como dije antes, habíamos sido totalmente indiscretos. Agrego que en la mayoría de otros vuelos sentíamos la presencia del avión interceptor Harrier a través de su radar Bullfrog, cuya emisión se introducía a través de la antena de nuestro avión y nos provocaba interferencias en las pantallas. Y hasta podíamos determinar los cambios de rumbo de ese interceptor. Como anécdota, una entre tantas de tantísimos vuelos que hicimos, en un vuelo, un operador a bordo, un excelente operador, tuvo la habilidad de interceptar un canal de comunicaciones inglés en el cual un destructor estaba llegando a un interceptor Harrier hacia nuestra posición. 2 veces fue guiado. De más está decir lo valiosa que fue esa información, ya que nos permitió escapar de esa zona e introducirnos en nubosidad espesa. Momento muy duro, ya que evitamos introducirnos en ese tipo de nubosidad, porque como dije antes, este avión carecía de todo sistemas antihielos. Era el inevitable juego de la guerra. De esta manera, cumpliendo este procedimiento, continuamos hasta el máximo punto de alejamiento y bajo el mismo plan regresamos
a Río Gallegos. 39 misiones de guerra. En 20 días conformamos un nuevo elemento de exploración absolutamente operativo con dos aeronaves bandeirante Embraer 111. Y en otros 22 días volamos y de manera ininterrumpida 241 horas. Luego de 40 años, ampliamente convencido estoy que podemos expresar que con gran orgullo y con una agresividad sin estridencias, cumplimos con la misión.